segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos analizando las noticias con el diario del lunes. Estamos hasta las 21 por Canal 10, como todos los días de lunes a viernes. Tenemos a nuestro invitado sentado aquí en el living de Canal 10, de nuestro estudio, el camarista Ignacio Vélez Funes, que lo voy a saludar, pero después también voy a explicar por qué está sentado aquí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. En agosto del año pasado fue imputado y hace muy poco tiempo fue sobreseído. ¿Por qué, María Esther? Contame. Bueno, el doctor Vélez Funes, como bien decías, el año pasado, en agosto, fue imputado por violación de secreto por el fiscal Carlos Casas Noblega, el fiscal federal. ¿Por qué? Porque en una causa penal económica de mucho peso que había llegado por una discusión de competencia entre dos jueces, intervino el doctor Vélez Funes, emitió una resolución y eso se publicó en el Centro de Información Judicial. Se publicó allí y después ahí vino como una controversia porque el fiscal que instruía esta causa penal económica, el doctor Senestrari, dijo por la publicación en el CIG de este fallo, una de las personas que iba a ser allanada, bueno, quedó anoticiada, o sea, por la de publicación este de esto se había frustrado un allanamiento, es lo que decía en la imputación. Entonces le endilgaron al doctor Vélez Funes intencionalidad en dar a conocer para frustrar la investigación judicial. Pasaron varios meses, el jueves de la semana pasada el juez federal número 3, Miguel Hugo Baca Narvaja, dictó el sobreseimiento del doctor Vélez Funes. Y justamente por eso lo queríamos entrevistar, para saber qué fue para él todo este periodo. Doctor. Bueno, creo que a cualquier ciudadano, de cualquier condición, tener una imputación por un hecho penal es delicado. Más aún cuando uno es consciente que no ha cometido ningún ilícito penal, y menos en el ejercicio de la función pública como juez. El relato que ha hecho usted, María Esther, es correcto en síntesis. Y efectivamente, durante 7 meses estuve bregando para que el juez interviniente, el doctor Baca Narvaja, me tomara primero declaración indagatoria, 2 meses demoró. Posteriormente presenté el pedido de sobreseimiento, la ley le da un plazo muy escaso, no lo respetó. Después hubo un suceso de recusación al juez, porque considerábamos que tenía temor de parcialidad, no admitió. Posteriormente, el 4 de febrero, un recurso de pronto despacho, dijo que cuando por derecho corresponda, al mes, el lunes pasado, o sea, exactamente hace una semana, planteé ante la Cámara una cuestión excepcional, donde se llama recurso de queja por retardada justicia, que la Cámara le pide información, el juez informa de inmediato y al día siguiente, curiosamente, dicta esta resolución de sobreseimiento. El juez se ha demorado, pero creo que el fiscal ha quedado en evidencia que hizo una denuncia improcedente, incorrecta y por total desconocimiento de la reglamentación y la legislación que nos ordena a los jueces de Cámara de publicar toda la sentencia, salvo excepciones que no estaba comprendida en este caso. Y lo peor es la acusación de que intencionalmente lo hice para frustrar una investigación en la causa Civilotti y otro. Más, esta cuestión era en un conflicto de competencia entre dos jueces que decían quién es el que debía investigar esta causa. Yo resolví que debía ser el juez Baca Narvaja porque entendí que no había causal para su apartamiento en resguardo del principio del juez natural. Ese es el suceso. Después me encuentro con esta sorpresa y la intencionalidad que se me atribuye y violar secreto. La causa no estaba ordenada su restricción o su reserva por el propio juez de primera instancia, con lo cual hubiera quedado advertido para no publicar la sentencia, como en todo país republicano, debe conocerse los actos de gobierno y también los de los jueces. Ahora, doctor, en el fallo, el doctor Baca Narvaja hace un relato de todo lo sucedido y dice, evidentemente, la publicación fue un problema, la publicación de su fallo fue un problema para la causa, la fuente Civilotti. Pero, dice, el doctor Vélez Funes no tuvo dolo, no tuvo la intención de provocar eso.
Según la información que tenemos, el fiscal va a apelar, es decir, va a pedir que se revise este fallo ante la Cámara. Correcto, el fiscal sabrá lo que tiene que hacer en representación del Ministerio Público. Espero que cuando apele lo haga con argumentos sólidos para cuestionar la resolución del juez y no incurrir en la misma torpeza al formular una denuncia que causó tanto estrépito foris. El propio juez Bacanarvaza lo dijo y puso en duda la seriedad institucional del Poder Judicial, sospechando un juez que era yo, que además era el presidente de la Cámara Federal, juez de Cámara con 20 años y presidente de la Junta Electoral Nacional. Bueno, de hecho, no es común que un camarista y un presidente de una Cámara Federal termine imputado. Obvio. Pero ¿qué lectura hace de eso, ¿no? El clima en tribunales federales, sí, de esta supuesto, situación. Yo guardé silencio porque por respeto justamente a los sistemas del Poder Judicial. Pero le debo decir algo, María Esther, ya a ustedes. El común de la gente piensa que entre nosotros nos tapamos los trapos y que he sido sobreseído por alguna cuestión de favor y no porque por derecho correspondía. La cuestión de que no hubo dolo, obvio, si yo lo hice el ejercicio del mandato legal y además no estaba advertido de que pudiera traer una consecuencia al resolver un conflicto de competencia respecto de que podría ponerse en peligro una investigación judicial que el propio juez Bacanarvaza tuvo en sus manos durante 40 días y no resolvía los pedidos de allanamiento. Ahora, antes. Doctor, eso le pasa a cualquier ciudadano que así tiene una es. Causa judicial y comprenda meses usted los y años. Así pero en es. Este caso, porque fue usted... No, porque yo me defendí, no porque me hicieron privilegio. 7 meses usé y algo. Todos los recursos claro, pero que digo, da la ley. Digo, usted explicaba recién, doctor, bueno, el común de la gente cree tal cosa. Así por ejemplo, es. Que entre los jueces se tapan. Pero, digo, quiero remarcar ese dato. Usted tuvo que enviar algo porque se habían tardado... En emitir yo una, entendía que era demorado, sí. O sea, si eso le pasa a usted, sí. Que digamos, está capacitado y sí. Que está dentro del Poder Judicial, pensar sí. Lo que le pasa a aquellos que nos están mirando. Por tiene ejemplo. Toda la razón. El común de la gente cree que la justicia no responde a tiempo, no da tutela judicial efectiva, no en tiempo razonable, y es verdad. Y la culpa es nuestra, principalmente de los mismos jueces. Me hago cargo. Pero hay muchos factores que a veces desconoce la gente. No es porque los jueces están durmiendo la siesta, sino que hay hasta cuestiones que nos impiden administrar justicia en tiempo propio. La Cámara Federal, que tiene jurisdicción en toda la provincia de Córdoba y la provincia de La Rioja, tiene un solo contador y 2 médicos forenses. Justamente esto se lo planteamos el viernes al señor presidente de la Corte Suprema, porque necesitamos la intervención de profesionales y técnicos para resolver cuestiones muy complejas como las penales tributarias, por decir un ejemplo. Uh-huh. Pero esto no lo justifica, sino que en verdad no puede iniciarse un juicio a 15 años de un asesinato como ha ocurrido hoy en Río Cuarto, por ejemplo. Esto no es normal. Hay doctor, causas y complejas hacen... y hay causas simples, ¿sí? Doctor, cuando usted hace ese planteo al doctor Rosati, ¿no? De la sí. Falta de recursos que muchas veces es lo que... Sí. Demora, ¿no? El accionar de la justicia. ¿Hay una respuesta de, que sale, digamos, de compromiso o no? ¿O qué no le es de compromiso. Le comentábamos entre nosotros que primeramente es la primera vez, perdón, valga la redundancia, de que un presidente de la Corte visita nuestro edificio del Parque Sarmiento. Y en el diálogo que mantuvimos, él nos puso ningún límite formal y a escuchar toda la problemática. Y obviamente le planteamos, y él conoce, pero es muy desagradable tener una visita y venirle a pedir a empleados computadoras o cosas, ¿no? Pero él provocó el diálogo y hablamos muchas cosas, y entre otras las cuestiones de instalar los protocolos de género y las cuestiones laborales dentro de la justicia, que este es un tema a partir de la distinta legislación que tenemos, que tiene intereses, por supuesto, resolverse esto. Doctor Vélez Funes, en la entrevista que nos dio, lo tildó al doctor Casas Nóbrega, el fiscal que lo imputó de mequetrefe. Fue muy fuerte, es un magistrado como usted. No, ¿se no arrepiente de no, lo que no, dijo? No lo ratifico, pero en mi caso, en esta causa, mequetrefe quiere decir persona bulliciosa, entrometida e incapaz. Y el antónimo es la persona seria o responsable. Yo considero que ha sido incorrecta la acusación, apurada y para generar ruido.
Entonces, y va ahí a insistir. Es perdón, muy probable que vaya a insistir. No es un insulto, es una caracterización. Acuérdese del personaje de la revista Isidoro. Para generar ruido, dice usted, ¿para qué? ¿Para correrlo? ¿Para... Desconozco la finalidad, pero es muy fácil estar mediáticamente los titulares de los diarios en base a lesionar o a hacer sospechar el honor ajeno. ¿Cómo queda la relación? ¿Cómo se vive el día a día en tribunales? Con él? ¿Es una interna lo que se vio? No, yo creo que es una torpeza del fiscal. ¿Solamente cree que es una sola persona? Y si hay segundas intenciones, muy grave. Como un capricho. Desconozco. Y si me quieren correr, no van a poder porque la Constitución me ha dado estabilidad hasta que cumpla 75 años. Me falta un poco. No me voy a jubilar hasta que crea conveniente. Ni siquiera los espacios se obtienen de otra forma. Y si esto es provocar para que uno se asuste, menos que menos me asuste. Un juez asustado no sirve para administrar justicia. ¿Hay muchos jueces asustados en Córdoba? Desconozco, pero algunos hacen la vista gorda y miran para otro lado. El problema es tener independencia y animarse a decir lo que uno piensa sin temor a represalias. Yo no he tenido nunca presiones ni represalias. Si esta es una, bueno, allá ellos los que son los ideólogos, los autores o los que armaron esto. De todas formas, yo mi honor, con 45 años de abogado, sin una mancha ni una mácula, no voy a aceptar. Y considere al juez acusador un mequetrefe por su torpeza. No para lesionar su honor, sino para decir que ha actuado con torpeza, con ruido y con falta de responsabilidad. Bueno, porque no lesiona a un hombre, lesiona al Poder Judicial, lo pone en sospecha todo. Doctor, intervino fiscal, intervino el juez, se quejó por la demora. Digamos, en base a esto, ¿cómo funciona Tribunales Federales? Yo con el respeto y la cordialidad con todos los demás. Yo al juez cuando lo he encontrado le he saludado, señor juez. Eso no quiere decir que tenga que ser amigo y comer asado, ni me interesaría hacerlo. Bueno, pero digo, ¿cómo funciona más allá de las relaciones interpersonales? Como sistema, si se quejó por la mora, ¿no? Sí, por supuesto. Y todas las causas que están, amparos que están años y años. No, amparos años no, no, en la Cámara no. Los amparos tienen prioridad. ¿Y en primera instancia tampoco? Algunas causas sí, si usted ve, tiene prioridad los amparos. Diariamente tenemos que lamentablemente suscribir sentencias para resolver problemas de salud de muchísimos ciudadanos en horas. O se nos muere un chico, hay que proporcionar un remedio, o una obra social no quiere atender las obligaciones contractuales. Sí, no anda bien, pero se hace todo lo posible. Uh-huh. Personal, aunque parezca mentira, es escaso. No es que trabajan hasta la 1:30. Yo veo gente que se queda fuera de horario sin cobrar horas extras. Doctor, estamos muy bien remunerados, es verdad, pero se asume la responsabilidad. La semana pasada, creo que fue, usted decidió apartarse en todas las cuestiones que hacen a la Cámara en su rol de superintendencia de las cuestiones que tengan que ver con el juez Bacanarvaja. ¿Va a seguir, va a persistir? Así se lo plantea la Cámara, entendía que debía abstenerme de intervenir decidiendo en cuestiones administrativas de superintendencia vinculadas a las peticiones o reclamos del juez Bacanarvaja. Porque estoy muy molesto, indignado y creo que la imparcialidad está en juego, entonces se puede interpretar de que si resuelven de una forma negativa o positiva es para perjudicar o beneficiar. Entonces, ¿esa decisión va a quedar para siempre? Esta decisión va a quedar hasta que posiblemente quede firme la sentencia. Doctor, la sentencia no está firme. Doctor Ignacio Villafunes, le agradecemos la presencia aquí en Bueno, muchas gracias, muchas gracias, es un placer como universitario estar en el canal de nuestra universidad y con este diario y con este equipo periodístico de prestigio. Muchas gracias. La doctora María Esther Romero es casi abogada, pero bueno. Eso dicen los que lo conocen, no en los pasillos de tribunal. No, así es, así que abogada honoraria. Nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta, ya venimos, quédense porque tenemos los temas que ha dejado el fin de semana, obviamente que se está hablando hoy mucho del agro, qué pasa con la exportación de aceites de soja, la crisis que ha provocado la guerra en Ucrania. Bueno, eso repercute en nuestro país, ¿cómo? Lo charlamos en un ratito nada más. Ya venimos.